Listo. Digitalista. Vamos ahí. Vamos a estirarnos, chicos. Vamos a estirarnos arriba, 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 arriba. Estírese. Eso ahí. Hombre fuerte. Oh, como león. Ahora sí, chicos. Bueno, vamos. Ya vimos sobre las bandas de pueblo. ¿Se acuerdan? En la anterior clase vimos de la banda de pueblo. Qué bonito, cómo cantaba y todo. Y la banda de pueblo, pues obviamente tiene marca ritmo, ¿no? La banda de pueblo es. Entonces, saque su hojita, por favor. Saque su hojita de trabajo de la anterior clase de la banda de pueblo. ¿Sí? ¿Ya tienen toda la hojita de la banda de pueblo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y eso no está indicando. Ya, espéreme. Profe, yo también ya tengo. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En ese trabajito, a ver, muéstrame, ahorita le paso viendo, ahorita le paso revisando, muéstrame, álcemela. Profe, yo no hice porque usted dijo que para hasta la próxima clase A ver, haríamos también. ahí está mis cebitas, más perdido que Papá Noel en carnaval. ¿Qué les dije? Que no me lo suban todavía. Todavía porque nos falta terminar. ¿Pero qué tenían que hacer el trabajo? La banda de Pablo. pueblo. Así que amuestre muy bien, Mati. Amuéstreme, Benjamin, ¿dónde estás? Y a Jeremy, ¿dónde está Milan? Están buscando. Ismael, no te veo tu trabajo. John, ¿dónde está el trabajo? No, ¿dónde, no les veo? Micaela, muy bien. Mi Juliana, muy bien. ¿Dónde está Luciana? Katia, ¿dónde está? Elian, ¿dónde está el trabajo? Rodríguez, Elizabeth, Profe. ¿ah? ¿Trabajo de qué, profe? No es que yo no terminé, yo clarito les Sí. dije, no, mi Elian, como siempre, despistado, mi Eliancito. ¿Qué andará haciendo? ¿Qué digo que saquen el trabajo que hicimos la clase anterior sobre la banda de pueblo? ¿Sí? Todavía. Gracias, profe. Es Ah, que ya, aquí estaba esto. mi aspiradora. Estaba aquí en mi Ay, aspiradora barriendo y sí, hacía mucha bulla y cómo no no. entendía. La aspiradora, échale la culpa a la aspiradora. Ya, entonces el trabajo, pues no me vas a buscar el trabajo. Listo. Ahí voy, profe. Ahí voy, ¿dónde están los trabajos? Vamos, 5 minutos, Mire, 5 segundos. profe. Falta la banda de pueblo. ¿Qué le falta a esa banda de pueblo? A ver. Público. Correcto, le falta el público. Público. Así que vamos a dibujar al público. ¿Cómo será de dibujar al público en la banda de pueblo? Entonces, Público. Cabezas. vamos a ver. Entonces, nuestra hojita está de manera horizontal. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, Juanito, muy bien. En Alcázar tienes más dos, ¿ya? Y algunos han hecho el margen, otros no, no hay problema, pero yo voy a hacer un margencito. Es bonito. Muy bien, Benalcázar, tienes más dos. Sí, Benalcázar está con. Listo. Ya, yo voy a hacer rapidísimo, entonces solo les voy a hacer yo unos circulitos diciendo que son la banda de pueblo, ¿no es cierto? Circulito por aquí, otro circulito por acá, otro circulito para acá, y hacemos tas, 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 tas. Y hacemos una taza. Eso, ya, es que es la banda de pueblo yo que dibujé. Entonces, yo voy a dibujar al público. ¿Cómo voy a dibujar al público? Primero, voy a hacer como una tarima, ¿no es cierto? Aquí está la tarima, vea. Listo. Y aquí voy a dibujar a mi banda, a mi público que está disfrutando. ¿De quién? ¿De quién está disfrutando? La banda. La banda de pueblo. De la banda del pueblo. La La banda de bandas. ¿Sí estoy grabando, chicos? ¿Sí estoy grabando? Sí, estoy grabando. Cuéntame. Preguntita. Solo una, pero. Que yo hice tres músicos y también podemos hacer más.
No, en este Y caso también vamos a más hacerle. público. Claro, el público nos toca hacerlo, porque no ve que el público está bailando, pues el público hay que hacerle que baile, que goce. Mire, aquí está un público, vea. Aquí le vamos a hacer a una chica. Ahí está bailando con la banda de pueblo. A eso. Ah, aquí le hacemos uno con Yo voy los a hacer pelitos. caras como si fueran, yo voy a hacer caras como si fueran la gente bailando. Bueno, profe, yo antes hice mi banda. Ahí está bailando, mira. Ya, ahora dibújele al pueblo, el pueblo, el público. Dibújele al público, este le vamos a hacer un copetito así, vea. Está bailando. Ve, ahí está aplaudiendo él ya. Acá le vamos a hacer a una chica. ¿Ya? Y usted le va haciendo. Entonces sabemos que la banda de pueblo. Las manos de la chica. Pero todavía recién estoy haciendo. No, pero las manos. ¿Qué manos? De la segunda chica, de esa. Ahí está. Bueno, pero usted lo hizo antes cuando usted dibujó. Sí le hice. No le hizo. ¿Y cómo está con las manos? Los muñecos no estaba con las manos. Ya, y así, etcétera, 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 ¿ya? Ahí después le hace un solcito, sal, solecito, caliéndome un poquito por hoy y mañana, por toda la Lo voy a hacer de noche. luna lunera, cascabelera, cinco Yo le voy a pollitos. hacer una tarde. Eso, ahí está. Yo lo voy a hacer de noche, profe. Eso le hacen de noche, le pueden hacer una luna, entonces no hay problema. Porque las fiestas siempre son de noche. No siempre. No, como hay unas que son de tarde, hay otras que son de día. Ajá, entonces voy a hacerle una luna negra. No, no, como eclipse, hagámosle una luna. La luna negra. Ahí está la luna, vea, Ya le eché los parlantes y todo. claro, usted tiene que hacerle co. No, pues la banda de pueblo no tiene parlantes, pues. No, no estas cositas que son como cuadrados y que salen y que de ahí sale música. Vaya, ahí sí, ahí sí. Tampoco, si la banda de pueblo no tiene, pues. No, ellos tocan mientras suena la música. Ah, ya, entonces ahí seguimos trabajando. Hola, Ahora ya. completamos con el público bailando, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Usted puede hacerlo como usted quiera, ¿ya? Manos a la obra. Seguimos. ¿Dónde? Manos a la obra, chicos, manos a la obra. A ver. Ahí. ¿Pero de qué libro, Brianna? Vamos, chicos. Entonces, la banda de pueblo, chicos, es lo más lindo, lo más hermoso y lo más maravilloso que hay. Entonces, No, estamos ahí, mejor es la entonces. cumbia. Pero la banda también toca cumbia, pues cumbia, cumbia. Entonces, ahí vamos a hacer. Entonces, recuerde, la banda de pueblo es patrimonio Mejor de la nuestro cumbia querido normal, no la cumbia de hermoso Ecuador. Es que el Sebas, ¿dónde estará el Sebas? El Sebas está más perdido que Papá Noel en finanzas. Papá Noel más perdido en fiestas de carnaval y en Año Nuevo y en Navidad. Así, Papá Noel es de Navidad, pues habla serio. Y además ya pasó Navidad. Claro, más perdido Christopher que Papá Noel en el día de los finados. Que lo sigamos, Pero ya. sí, pues A ya. continuación, chicos, mientras usted Vaya, sigue profe, vaya, yo me escuchando, voy. les voy a presentar un videíto sobre ritmo, que es lo que vamos a ir viendo, ya vamos a irnos familiarizando. Facilísimo, si ven, ya vamos a ir ingresando a lectura rítmica. Ya vamos a ir ingresando a lectura rítmica. Ya vamos a ir ingresando a lectura rítmica. Mis chicos, también aprovechando en esto, les voy a mandar por mensaje de Idukai una hojita que me impriman para el día de mañana. ¿Ok?
para proyecto. Entonces, en este momento voy a enviar esa hojita por mensaje de Idu. Y también que ¿a dónde tenemos que subir? Al Idu portafolio. No encuentro. A ver, nombre. Ustedes, a ver, no, es que no puedo así. Si ya está preguntando una persona, déjeme que esa persona contestarle, porque puede ser la misma pregunta. ¿Qué les he dicho? Todos los trabajos que nosotros hacemos en clase lo tiene que subir al Idukai y al portafolio. Ya listo, chico. Entonces, portafolio. Hicimos nuestra bandita de pueblo, por favor. Amuestre la bandita de pueblo. Se puede ir al baño también. Amuestre la banda de pueblo para tomar la fotografía. A la cuenta de tres. Muestre su trabajito. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Tomado la foto. Muy bien, chicos. Gracias a los que presentaron. Los que no presentaron. Y ahora recuerde que ya está subida la actividad. Profe, ahora sí. Hasta ahí llegamos.